etcétera. Hoy estamos viendo uno de los productos que fácilmente me gustan más de Samsung. Como pueden ver, tengo una aplicación que la abro en un tercio de la pantalla o en dos tercios o inclusive abajo o pantalla completa, ¿cierto? Le puedo decir y queda gigante. O le puedo decir que abra en un tercio de la pantalla, esta que me la abra en el tercio de la mitad y esta que me la abra en el tercio derecho. Fíjense, 1, 2, 3 aplicaciones y aquí tengo la cuarta que es Photoshop. Y todo esto gracias no solo a que puedo expandir el escritorio, sino a que estamos viendo el Odyssey G9 de Samsung, que es este monitor increíble. Sí, efectivamente, funciona muy bien para ver videos. Aquí vamos a llevarlo allá. Este video es del mismo monitor. Lo puedo maximizar. Fíjense el tamaño tan grande que tiene como para que a esta resolución y además pueda tener otras aplicaciones aquí corriendo sin ningún problema. Muchos se preguntarán sobre los casos de uso, pero existen bastantes. Por ejemplo, en el momento de editar video, tener una terminal como el Odyssey G9 o G9 es realmente una delicia. Es este monstruo para precisamente hacer ediciones. Funciona muy bien porque puedo tener la aplicación de mi preferencia a un tamaño bastante grande y aquí puedo ver los medios externos sin ningún problema. Por ejemplo, podemos editar este video y podemos tener acá algunos otros medios para validar si efectivamente vale la pena llevar este medio o compararlo, por ejemplo, con algún otro, otra imagen u otra cosa que necesite llevar a la línea de tiempo. Y para los detalles, simplemente puedo abrir la aplicación a tamaño totalmente completo, maximizado, y validar hasta dónde lo que tengo. Por ejemplo, los que editan videos seguramente se han dado cuenta de la importancia de esta pantalla cuando ya tengo los medios importados y puedo acá devolverme sin ningún problema. O sea, el espacio útil es gigante. Revisar contenidos es muy interesante porque yo podría estar visualizando los cambios al mismo tiempo que veo el código. Entonces voy haciendo el cambio y en paralelo voy viendo la previsualización precisamente para comparar código versus la parte ya renderizada del trabajo que estoy editando, lo cual ayuda y ahorra mucho tiempo. En el momento de copiar datos también es increíble, porque si se fijan, tengo un escritorio bastante grande y puedo ir copiando el dato mientras lo comparo, mientras corrijo, por ejemplo, y todo prácticamente en la misma pantalla sin tener que minimizar absolutamente nada. Si los datos van creciendo más de lo que espero, pues puedo maximizarla o puedo nuevamente dejarla a dos tercios mientras veo la fuente del material. Aquí tenemos Photoshop corriendo Elements. Tenemos una serie de ventanas del navegador. Y como pueden ver, aquí está Bixby. Lo cual seguramente para muchos va a ser un poco extraño que en Mac esté Bixby, pero la verdad es que estamos corriendo un Galaxy Note 20 Ultra, precisamente como si fuera en modo Dex. Acá tenemos YouTube. Aquí vamos a parar un Listo, pues segundo. yo llevo. Esta función tan interesante de Picture in Picture, donde podemos traer contenido de varias fuentes e inclusive podríamos cambiar el modo, por ejemplo, no dos ventanas así de grandes, sino podrían ser ventanitas pequeñas. Lo que hace el terminal es efectivamente recalcula. Aquí tenemos la ventanita y le podemos decir a la ventana que cambie de posición, que no quede ahí, sino que quede arriba o que se vaya a la parte inferior izquierda. Fíjense, aquí la tenemos
y podemos activar la ventana en cualquier momento. Al Aquí la igual que tú, volvemos a pasar pues mi acá. trabajo es el mejor que yo Inclusive pudiera digo, tener, no, porque no te me gustó el toca tamaño. hacer lo que más te Vamos gusta, a que es volverlo diseñar. un Me poco más encanta la grande. tecnología y los gadgets, Y entonces si se fijan, aquí tener de estamos primera mano, corriendo. no sé. Bueno, y como no todo en la vida es trabajo, como les decía, pues mientras espero y pasa algo más, voy a darme la licencia de jugar un rato. Y para eso acá tengo el Note 20 Ultra. Vamos a sacarle el jugo a eso, precisamente. Aquí ya lo tengo emparejado con mi mouse. Si quisiéramos abrir Photoshop o, por ejemplo, navegar por internet, y puedo consultar lo que quiera directamente, y entonces tengo por un lado todas las ventajas de DeX, y por el otro sigo navegando en mi Mac precisamente de la forma que lo estaba haciendo anteriormente. Obviamente la resolución cambió, entonces lo que debo hacer es reajustarla a la nueva perspectiva que tengo con estas ventanas. Pero aquí seguiría haciendo temas de productividad, y la verdad no es lo que quiero. Lo que me gustaría es jugar algo interesante. Bueno, y aquí ya lo tenemos en pantalla grande, y precisamente vamos a ver cómo se comporta. No se está pixelando, entonces vamos a ver también si hay latencia o no. Hasta ahora todo funcionó súper bien sin latencia, y fíjense las gráficas, se refleja bastante bien. Ahora bien, ¿qué pasa si quiero llevar esto a pantalla grande? Pues vamos a desactivar el Picture in Picture. O no, mejor aún, vamos a cambiar el modo en donde efectivamente el DeX sea lo más grande. Hasta ahora se ve bien, aunque alcanzamos a notar algunos píxeles por acá. Bueno, y entonces ahora vamos a probarlo efectivamente a este tamaño. A ver, las gráficas acá se ven perfectas. Acá se alcanza a pixelar un poquito. Nótese que está sonando es el Note. Y acá, por ejemplo, la pantalla del Mac entró en hibernación. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pasaría si quitamos el Picture in Picture? Aquí vamos a proyectar totalmente. Entonces se alcanza a pixelar un poco. Se alarga mucho la imagen. Piense la diferencia entre verla en el smartphone a verla en el Odyssey G9. Entonces sí, aquí ya vemos que precisamente los juegos de Android todavía no están listos para este formato de pantalla. Pero ¿qué pasa con otro tipo de aplicaciones? Sí, efectivamente se alarga un poco la pantalla. Es interesante pues ver que un smartphone tenga este poder de procesamiento precisamente para editar videos, añadir transiciones y demás. Pero todavía en este formato se alarga muchísimo. Entonces aquí ya tenemos en este lado el Note, y en este precisamente tenemos el Mac. Ahora bien, mientras edito también podría aprovechar para ver una peliculita en el otro lado del Picture in Picture, y vamos a probar cómo se vería eso. Y empieza a ser muy interesante la convergencia que puedo tener entre sistemas operativos. Recuerden que en este lado estoy editando básicamente en el Note. O sea, no estoy haciendo nada en un PC ni nada, sino directamente en el smartphone. Pero puede que haya un momento en que yo diga, oiga, no, además de lo que estoy haciendo acá, me encantaría ver la película en pantalla grande. Pues lo puedo hacer, que lo haga a pantalla grande. Obviamente lo vamos a poner solo un segundo para evitar cualquier problema de derechos de autor. Acá por proporción parece que nos está limitando. Vamos a llevar una película a pantalla bien grande, fíjense. Lo podemos hacer. Acá tenemos Netflix, lo estamos explorando con sus cortos y demás.
Acá el contenido lastimosamente se pixela un poco. Vamos a ver si es solo un tema de si efectivamente aparecen las temibles barras negras, porque todavía los contenidos no están listos para este tipo de pantalla. Pero yo creería que si le decimos 2/3, efectivamente pues se ve un poco mejor. Y todavía me queda espacio para tener una tercera aplicación, como lo es Final Cut, en el tercio restante. Puedo hacer multitarea de una manera supremamente interesante. Y desde que la máquina me dé el Odyssey G9 o G9, lo hace sin ningún problema. Entonces, aquí está dado precisamente para tener aplicaciones de video a la resolución y formato que vienen originalmente, no estirarlas hacia los lados, por eso las barras. Algo que muchos nos preguntaban es, bueno, ¿y cómo funciona este monitor tan espectacular con Windows? Y sobre todo con los juegos de Xbox, pues ya dentro de poco lo vamos a ver en acción. Entonces, para que ustedes se den cuenta, está Windows en todo su esplendor y acá está macOS. ¿Alguna vez han visto dos mouse corriendo al tiempo? Pues es por algo. Supremamente interesante, la resolución no varía ni nada, pero a lo que vinimos, lo que queríamos era probar las capacidades con los juegos de Xbox y eso vamos a hacer. Así que vamos a cerrar este por ahora y vamos a empezar tal como lo hicimos anteriormente. Múltiple pantalla, en este caso tenemos un control de Xbox. Bueno, y aquí lo podemos ver funcionando a pantalla completa. Ahora, la posición del observador es muy importante porque seguramente ustedes de lado lo van a ver un poco alargado, por lo que es una pantalla bastante curva. Hey amigos, estamos en lo que podría ser el momento más triste del video. Y realmente se trata de el momento de desconectar el Odyssey G9 o Odyssey G9 y empezar a empacar. Así se va a ver el pobre Mac sin su compañero invaluable, el Odyssey G9, porque ya vamos a empezar a empacarlo y pues vamos a enfrentar esta dura realidad de volver a mini monitor. Si ustedes me preguntan si vale la pena, pues si el costo no es un problema, realmente este podría ser uno de los mejores monitores que podría comprar en este momento. ¿Tiene cosas para mejorar? Sí, efectivamente hay cosas para mejorar, sobre todo porque el software todavía no se ajusta muy bien a esta proporción de imagen. Y pues como les contamos en la reseña, tuvimos que acceder a software de terceros para adaptarlo en macOS. En algunos casos, como por ejemplo los juegos de Android, pues todavía no vale la pena jugarlos a pantalla completa porque se terminan estirando, pero sí vale la pena cuadrar un formato de pantalla que podría ser la mitad o un cuarto para jugarlos en pantalla grande. A nivel de los juegos de PC con Xbox Game Pass funcionan muy bien. Ahí es que saber configurar la tarjeta de video para sacar provecho de este formato tan grande del monitor. A nivel de G-Sync funciona bien, hay que tener algunos conocimientos técnicos, pero pues leyendo por internet se puede configurar. También los cables, como ustedes pueden ver, hay varios. Son súper importantes para lograr la calidad de imagen y también la respuesta rápida, sobre todo en juegos de shooters y demás. A nivel de productividad, como ustedes vieron en el video, es muy, pero muy chévere. Se pueden hacer muchas cosas, como por ejemplo editar código What You See is What You Get y de una vez ver en paralelo cómo se está renderizando en el navegador y demás. Editar video, teniendo los assets al lado. A nivel de consumo de contenido, pues lastimosamente las plataformas todavía salen las barras a los lados, precisamente porque el formato es demasiado alargado. Pero en general, como les decía en un principio, si el presupuesto no es una limitante, este podría ser de los mejores monitores que se pueden conseguir en este momento para jugar, para producir y sobre todo para consumir contenidos. Es un espectáculo. Así que, pues no sabemos el precio, por eso no sabemos o no sé exactamente si me lo compraría, pero sí les puedo decir que es una muy buena
terminal o máquina precisamente para trabajar, jugar y consumir. Así que los esperamos en texetera.co.